Muy buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en donde en esta ocasión hablaremos del material de acampada para llevar en nuestra moto. ¡Dentro vídeo! Lo primero que tengo que deciros es que yo no soy ningún entendido en esto. Hay un montón de maneras de hacer tu maleta, de llevar lo que tú creas conveniente. Bueno, yo me he tirado un montón de tiempo haciendo espeleología, un montón de años haciendo escalada, federado, lógicamente. Me he perdido un par de veces en la montaña, he dormido lloviendo sin saco de dormir. Un montón de cosas que me han pasado, lógicamente, de las cuales también aprendo. Es cierto que cada vez que he hecho algún tipo de esta actividad, lo que me he dado cuenta es que he aprendido algo. Siempre que salgo a un sitio, aprendo cosas nuevas. O sea que a mí lo que me gustaría es que, bueno, yo os voy a dar mi impresión de las cosas que yo llevo en la moto, y cosas que he cambiado, etcétera, y que vos después me comentaseis qué penséis al respecto, o al igual que, bueno, pues cuando os pedí el track para ir con la Teneré y hacer la ruta, me enviasteis un montón de ellas, sí que me gustaría que en este caso también, pues, aportaseis ideas, las que yo pueda aportar, las que vosotros me podéis aportar, y bueno, pues esto es para que todos aprendamos un poco más. Pues empezamos. Lo primero que tenemos que definir es si vamos a ir dos en la moto o solamente una persona, porque lógicamente esto hace que cambie todo el volumen que vamos a tener que llevar en la moto. No es que sea demasiado cambio, porque muchísimas cosas, la gran mayoría, son comunes y aunque vaya solo una persona la vamos a tener que llevar igual, pero lógicamente sí que cambia. En este caso vamos a poner las maletas como si fuésemos dos personas. Esto creo que más o menos fue lo que llevamos a Islandia, si me acuerdo de algo más os lo digo, pero esto sería lo que llevaríamos para dos personas. Todo esto es lo que hay que llevar para ir dos personas y estamos hablando de lo mínimo imprescindible. Y además hay que contar con que de vez en cuando tendremos que comprar comida. Y recordad que además tenemos que contar que en las maletas tenemos que meter un montón de cosas más. Teóricamente hará calor porque salimos en vacaciones, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar, con lo cual no vamos a llevar puesto ni los forros ni los chubasqueros, cosa que después tendremos que tener a mano para ir poniéndolo si hace falta. Pues bien, después de haber visto globalmente lo que llevo, os voy a ir detallando las cosas mientras las meto en las maletas. Dos aislantes, dos sillas, un martillo, los palos y las piquetas, la tienda de campaña, que es la misma que llevé a Islandia y que aquí arriba podéis hacer clic y ver cómo era esta tienda de campaña. El neceser, dos bolsas para muda, mi ropa, la ropa de mi mujer, dos softshell, linternas, frontillo, la cámara de fotos, etcétera, lo que yo llamo tecnología, en mi caso dron y demás accesorios, dos pares de zapatillas, guantes de invierno y los de mi acompañante y los de invierno. Cocina, si llevamos de ese tipo. Esta cocina, sí, vamos dos personas porque es más pequeña. Dos tazas, unos calentadores, mantas de supervivencia, una pequeña luz, los cubiertos, un paravientos para poder cocinar, una caja donde llevar especias, etcétera, la cubertería, una pequeña mochila, un candado largo, una malla, dos colchoncitos inflables, lógicamente los dos sacos de dormir y en mi caso un gorro de lluvia. Pero antes de meter todo este material en las maletas de la moto, os voy a hablar un poco acerca de los sacos de dormir. Primero os cuento por qué yo prefiero los sacos de dormir que sean de plumas. La pluma tiene inconvenientes y tiene ventajas. La primera ventaja es que ocupa mucho menos volumen que un saco de fibra. A igual volumen, un saco de plumas te va a calentar bastante más. Lo segundo además es que se comprime un montón, pesa menos y lo único malo, la desventaja que tiene un saco de plumas es que si se humedece, si se moja, primero tarda un montón en secarse, casi es imposible, y pierde absolutamente todo el poder calorífico. O sea, que tenemos que saber que esto no se puede mojar, que tenemos que llevar a un sitio que no se pueda mojar, que no pueda tocarlo el agua. Eso es importantísimo. Pues vamos a meterlos.
Bueno, en principio voy a ir llenando la maleta grande. Lo primero que voy a hacer es meter la tienda de campaña. Si os acordáis, en el vídeo yo corté los palos y los puse de aluminio porque aquí no cabían. Las piquetas también van por separado. Después lo que voy a hacer es meter la mesita. Parece que ocupa mucho, ¿verdad? Pero fijaos, realmente esta mesita es muy pequeña y realmente viene bien. Es ese poquito de confort que necesitamos para estar a gusto. Lo que hago es lo siguiente. Doy la vuelta, bajo las patas. Mirad cómo voy a ganar ese espacio. Esto de aquí es para colocarlo de tal manera que cuando ponga la cocina y haya viento, pues no se me apague el fuego. Más estos dos colchones y los calentadores van a ir aquí. Ahora ya puedo cerrar la mesa. Y ya hemos rellenado el espacio sin uso. Estas son unas colchonetas que realmente están muy bien. Se inflan muy rápidamente. Como podéis haber visto, con cuatro soplidos ya lo he hinchado. Es bastante fina, pero tiene dos cosas importantes. Tiene estas arrugas, que ahora os contaré por qué son. Y tienen ese toque que le da que sean un poco confortables. Y una de las cuestiones que os estaréis preguntando es, bueno, ¿y por qué no llevo directamente un aislante autoinflable que además tiene confort, etcétera? Es una buena pregunta, si os la estáis haciendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo primero es que las autohinchables son más pesadas y además ocupan más espacio. Pero además tienen un problema. Tú puedes tener el mejor saco del mundo, un saco de 80 bajo cero, vamos, una maravilla de plumas. Como pases frío por la espalda, por el suelo, estás perdido, completamente perdido, porque no vas a entrar en calor. El tema está en que tenemos que conseguir un buen aislante. Este colchón que os he enseñado, en teoría no va a ir encima del aislante y después el saco. Este en todo caso irá debajo del todo, después el aislante y después vosotros. De esa manera es como podréis mantener el calor. Además, ¿por qué prefiero este tipo de aislante? Fijaos bien, lo bueno que tiene esta forma de caja típica de cartón de los huevos es que, como veis, deja algunos huecos entre el saco y el aislante. Esos huecos lo que hacen es tener más espesor en el saco de dormir, ya sea de plumas o sintético, y te proporcionan más poder calorífico. Eso es muy importante. Son más incómodos, eso es cierto. Pero también os digo que si pasáis frío, lógicamente, aunque estéis muy cómodos, no vais a poder dormir bien. Y de esta manera, al menos, no vais a perder calor. Y es una cuestión de acostumbrarse. Para mí estos son los mejores. Otra cosa buena que tienen respecto a los aislantes autoinflables es que estos son muy fáciles de limpiar, los puedes llevar por fuera. Y aunque se mojen, simplemente con un trapo lo pasas, se seca al momento y puedes ya dormir perfectamente en ellos. Sin embargo, como se te moje uno de los otros, va a ser muy complicado que se puedan secar. Además, los autoinflables tienen un problema que, como he comentado antes, no tienen esta forma, son completamente planos y para temperaturas muy bajas no van bien. Bueno, ya después de tener todo dentro, coloco la mesa. Y por cierto, los calentadores que visteis antes vienen muy bien para meterlos dentro del saco 10 minutos antes y que empiece a calentar el saco si hace mucho frío, lógicamente. Después guardaremos el set para comer, que consta de lo siguiente. Una sartén, como veis, usada desde hace muchísimos años. Dos tacitas para el desayuno. El asa para poder coger la cazuela, que será esta. Y de esta manera podremos cogerla. Y después viene aquí dentro con dos platitos para comer. Pues nada, el set de los cubiertos ya los podemos meter. Ahora tengo que elegir qué cocina llevar. Estas dos son de gasolina y estas de gas. Si fuese solo, posiblemente me llevaría esta, porque es más cómoda. Se aplica un poquito de presión y enciende la primera. Esta no lleva esa presión, pero fijaos, ocupa muy poquito. Esta lleva conmigo 30 años más o menos y va de maravilla. Y después esta, que es la de gas, con su hornillo,
El único problema está en que esta, lógicamente, necesita recargas. Y hay veces que no sabemos dónde comprarla o si podemos adquirirla. Entonces yo me decanto siempre por esta, porque además esta siempre tendré combustible. Lógicamente tengo el depósito de la gasolina y tiene otra ventaja grande. A partir de 10 grados bajo cero, estas ya no calientan, el fuego ya no se enciende. Y sin embargo esta no tiene ningún problema. Y ahora la cocina que hemos elegido. Metemos las piquetas en alguno de los huecos y los palos de aluminio los vamos a colocar aquí. Ahora meteré las dos tazas, que bueno, esto es un pequeño lujo también para cuando tomas alguna cervecita, etcétera, pues hombre, no es lo mismo tomarla en unos vasitos. En los vasitos voy a meter las mantas de supervivencia. Son baratísimas. Casi sería obligatorio siempre llevarlas, ¿de acuerdo? Te salvan de cualquier situación. Y después los cubiertos. Estos cubiertos están muy chulos. Voy a ir guardando uno en los huecos que va quedando, porque estos, lo único que tengo que hacer es abrir la cuchara y el tenedor. Y al sacarlos, ya tengo aquí el cuchillo. Tengo los tres elementos fundamentales para poder comer. Están muy, muy chulos. Vamos a ir guardándolo también por los huequecitos. Ahora guardamos también en uno de los huecos el martillo. Si nosotros vamos a estar de acampada solo un día, vamos a dejar la tienda de campaña simplemente montada, pues posiblemente no haga falta llevar este martillo. Esta parte es de aluminio, no pesa demasiado, pero bueno, sería mejor no llevarla. Pero si vamos a estar montando y desmontando todos los días, esto facilita muchísimo el trabajo. Ya no solo por clavar las piquetas y no tener que utilizar una piedra, sino que además en esta parte viene un gancho. Un gancho estupendo para después coger las cuerdas y poder tirar de ellas. Las piquetas que compré, estas que son de aluminio, vienen con este cordino, que están clavadas, engancho de ellas y saco perfectamente la piqueta. Mirad, esta es una de las sillas que vamos a llevar. Es muy cómoda, es muy fácil de montar y, lo más importante, no pesa, que es de aluminio y ocupa muy poco. Ya está. Pues bien, las dos sillas caben perfectamente en este hueco. Una y dos. En esta cajita metálica, aquí llevo bastantes cosillas. Una navaja multiusos, lo más importante, un mechero. Y cuando hablo de mechero, hablo de un mechero de verdad. Si tú necesitas fuego, no fumas, o se te moja el mechero normal, el habitual, tienes un problema. Sin embargo, un mechero de mecha es maravilloso. Siempre te puedes sacar de un apuro. Y después aquí pues llevo cositas como aceite con vinagre, sal, café, azúcar, un especiero con muchas cosas, la sal, curry, etcétera. Y esto viene pues estupendamente. La puedo también meter aquí, cabe perfectamente. En los huecos voy guardando esta pequeña mochilita de 10 litros por si acaso voy andando a algún sitio y necesito una pequeña mochila. Los frontillos, que también van guardados aquí, estos dos linternas de cabeza, que siempre van a venir estupendamente, los tengo aquí a mano por si acaso los necesito. Y después también voy a guardar este artilugio. Esto es simplemente un antirrobo, pero es un antirrobo para la ropa. Pues os cuento para qué sirve este elemento. Fijaos, hace tiempo me regalaron esta red, que es una maravilla. La verdad es que esta red es estupenda, es una red antirrobo, y funciona de la siguiente manera. Saco la red, es una malla metálica, es una red metálica que es realmente estupenda para guardar pues ropa, etcétera, cuando te vas a visitar algo. Entonces lo que lleva es como una especie de bolsa, es una red de bolsa, metes la ropa, la cazadora, etcétera, y después pues cierras con esto de aquí y pones un candado después de haberlo metido. Va un candado aquí y se queda fijo y perfecto. Le das una vuelta por antes, por donde quieras en la moto, por cualquier sitio, y así ya queda enganchado a la moto. Bien, esto está muy, muy, muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si va una sola persona, viene muy bien, porque puedes guardar una cazadora, a lo mejor te cabe hasta el casco, puedes meter cazadora y pantalón y ponerte uno para andar si vas a visitar cualquier cosa. Pero si van dos personas, la cosa cambia, porque no va a caber todo, es imposible. Pero sí que os voy a decir cómo hacer para que quepa toda la vestimenta y que no os la puedan robar. Si tenéis un cacharrillo como este, un cable bien gordo, este es de ordenador, lo que haremos es lo siguiente.
el cable metálico lo paso por una manga. Ya lo tengo pasado. Después lo paso por la manga de otro de las cazadoras. Ya está. Si hiciese falta lo pasaría por las dos perneras de los dos pantalones. Y fijaos todavía el espacio que me queda, la longitud del cable que me queda todavía para atar algo más. Esto, que lo llevo así colgando, lo puedo dejar perfectamente encima de la moto. Atarlo las puntas pues, a cualquier parte de la moto y ya me puedo ir tranquilamente. Y es por eso que si tengo que elegir entre este sistema y el cable, prefiero llevar el cable. Y después podríamos guardar los guantes de invierno, también los dejaríamos aquí. Si llueve o cualquier cosilla, pues los tenemos también a mano. Hemos dejado a mano lo que son los guantes y los frontillos. Y también podríamos guardar lo último, que sería pues esta pequeña luz para cuando estés de acampada. Ya podemos cerrar perfectamente. ¡Hala! Ya está, a por otra maleta. Esta maleta es más pequeña, es de 37 litros. Los saco a dormir, los voy a meter aquí, uno y otro, que irá de esta manera. Pero hasta abajo del todo. Pero no los voy a meter así directamente. Como antes os comenté, hay una cosa que, bueno, pues tengo un poco de miedo a que se pueda mojar en alguna circunstancia y perder el poder calorífico. Entonces lo que hago es meterlos en una pequeña bolsa estanca, manteniendo la misma forma, es decir, el rojo hacia arriba y el negro hacia afuera. Ya puedo meterlos hacia abajo, eso es. Y de esta manera sé perfectamente que no se me van a mojar. Un par de vueltecitas y ya no se me mojan. Genial. Después meteremos el calzado, por si acaso tenemos que cambiarnos, andar para visitar cualquier cosa. Estos los meteremos aquí. Y como veis, aquí ya no cabe casi nada más. Podríamos llevar un set de herramientas para, con las herramientas necesarias para hacer cosas sencillas, como verificar el filtro del aire o cambiar en un momento dado las pastillas de los frenos, etcétera. Es decir, cosas sencillas que no necesiten un garaje, y las llevaríamos aquí. Ahora ya podríamos cerrar y listo. Bueno, aquí pondría los aislantes, lo tenso y listo. He bajado la maleta porque si no arriba no podía enseñaros lo que voy a hacer dentro. Esta maleta, el top case, es de 58 litros, que es un montón. Voy a abrirla y vamos a ver qué es lo que podemos meter dentro. Tengo dos mantas de supervivencia más. Esto es muy importante, un set para poder arreglar un posible pinchazo que podamos tener, bien guardadito, por si acaso lo necesitamos. Llevo una pequeña red con un cintajo de escalada, es un Dynema, que esto aguanta hasta 2000 kilos, por si acaso. Un par de mosquetones, pinzas para colgar la ropa, etcétera. Bien, eso lo llevo en una red. Y luego una cosa muy importante, que como ya sabéis, yo en el top case le puse 12 voltios. Aquí irán cosas como, por ejemplo, la tecnología. Y esto es lo que yo llamo la tecnología. Llevo un montón de cosillas dentro que, bueno, estos lo que haré será hacer un review para que veáis todo lo que llevo, por qué lo llevo y cómo lo utilizo. Dos pequeñas mochilas finitas, que son las que utilizaremos para meter los cascos aquí dentro y no tener ningún problema. Las pondremos aquí, perfecto. Vamos a meter lo que en teoría no vamos a llevar puesto, por si acaso después llueve o hace frío. Esto es el térmico y el impermeable mío, el térmico y el impermeable del acompañante, de mi mujer, el térmico del pantalón, otro térmico de pantalón y los dos chubasqueros internos del pantalón, la segunda capa. Como veis, se va ocupando muchísimo sitio con todo esto, pero es que esto hay que tenerlo bastante a mano. Al igual que hay que tener a mano este de aquí. Es la cámara de fotos, cargadores, etcétera, de la cámara de fotos, que además siempre lo dejo abierto para poder cogerla rápidamente. Yo abriría aquí, abriría esta parte de aquí y cogería la cámara de fotos de esta parte, que ahora no puedo porque es la que está grabando. Dentro, ¿qué es lo que llevo? Una multitool, en este caso es una Victorinox, que lleva un montón de accesorios, hasta unas pequeñas llaves, etcétera, un triple cargador y un objetivo. Y ya, lo último que guardaría aquí serían un par de sombreros de estos, los pondría aquí. Y este hueco que me puede quedar aplastando un poco será para cuando pare en algún supermercado y tenga que comprar algo de comida. Y
Y aquí, en esta bolsa sobre depósito que lleva el sistema TanLock, que es un sistema pues, de rápido acceso, como veis, lo quito en un momentito, lo puedo volver a poner, ya queda fijado. Y aquí lo único que llevo es el dron. Aquí puedo llevar, bueno, pues para proteger después si lloviese, etcétera. Pero aquí llevo el dron casi ya preparado, es decir, ya con un teléfono, bueno, que utilizo de pantalla, a falta de estirar las antenas, ya llevo preparado el mando del dron. El dron lo llevo siempre ya abierto para poder sacarlo, tener acceso directo y empezar a volar súper rápido. Además de llevar pues, un par de baterías aquí dentro en este artilugio. Pues ya tenemos las maletas llenas, las tres maletas a tope. Bueno, casi a tope, a falta de meter algo de comida, etc. Pero falta algo, ¿verdad? La ropa. ¡Ay, Dios mío, que se nos olvida! No, vamos a ver qué hacemos con ello. Por cierto, antes se me olvidó meter esto. Simplemente es el detergente y una esponja para lavar los cubiertos, las sartenes, etc. Esto es muy importante. Pues aquí veis toda la ropa que vamos a llevar en el viaje, sea invierno o verano. En mi caso, 3 o 4 pares de calcetines, 3 o 4 calzoncillos, un forro térmico muy importante, 1, 2, 3, 3 camisetas más la que llevo puesta, que son 4, una toalla, un bañador, un pantalón fino largo, por si hace calor pero tengo que andar, y muy importante, las chanclas. En el caso de mi mujer, llevará 2 o 3 4 pares de calcetines. Ella llevará un forrito un poquito más fuerte, por si acaso hace frío. Después también un interior térmico, otra toalla, un pantalón un poquito más fuerte, un pantalón muy finito, y después 1, 2, 3 y 4 camisetas. Además de, lógicamente, las chanclas, como antes indiqué. Y aparte de todo, los dos neceseres, el mío y el de ella, ¿eh? Sabemos que siempre va a llevar más ella, bueno, es lo normal. Y después, y por si acaso, ya sabéis que esto, este soft shell de Revit, que es una maravilla y que aguanta muy bien temperatura y sobre todo el es cortavientos. Pues vamos a ver cómo metemos todo esto. Para mí la mejor opción son estas bolsas. En este caso son unas bolsas de Givi que, bueno, pues tienen gran capacidad, son totalmente estancas y además tienen una cosa particular, que es que se abren por aquí, por arriba, con lo cual es muy fácil coger la ropa cuando tú necesitas coger cualquier cosa, metes la mano, eliges tu prenda y vuelves a cerrar. Y otra cosa muy buena es la válvula. Cuando yo cierro, abro la válvula, empujo y vuelvo a cerrar, con lo cual ya puedo hacer casi una especie de vacío. Como veis, después de haber metido todo, todavía me queda algo de espacio por si en un momento dado tuviese que meter algo más. Además, llevan un velcro aquí para que no se abran solas y no se pueda caer lo que yo transporto. Ya puedo girarlo, con un par de vueltas sería suficiente. Yo le doy 3 porque tengo espacio. Cierro con los rápidos. La válvula, si lo necesitase, pues la abriría. En este caso no lo necesito. Cierro aquí arriba y tenso. ¿Que caben más cosas? Sí, caben más cosas. Y como caben más cosas, ¿tengo que llevar más cosas? Pues no, si no hace falta. Y realmente no hace falta. Mejor llevar esto, llevar menos cosas, lavar cuando yo necesite, que no llevar pues cosas de más, que al final van a sobrar y al final es más peso. Y listo para poner. La verdad es que el sistema que tiene para ponerlos está muy bien. Puedo hacerlo de dos maneras, o pasarla completamente o pasarla como las tengo yo, para poder en un momento dado acceder rápidamente a ellas, ¿de acuerdo? Simplemente es enganchar aquí, enganchamos a la maleta en los dos lados y enganchamos por detrás. Una de las maletas puestas. ¿Qué es lo bueno que tiene además? Que el acompañante va a apoyar los brazos aquí, va a ir como una reina, la verdad. Y ahora simplemente ponen la otra maleta, ¿eh? Ponemos, tensamos de un lado, lo colocamos. Así es como queda todo el equipaje. Falta una cosa. Si vais a hacer acampada libre, porque en un camping no va a haber ese problema, ¿eh? Pero si vais a hacer acampada libre, os recomiendo que llevéis una pala. Sí, parece una pijada, pero una pala es importantísima. A mí ya me ha salvado de dos situaciones bastante interesantes, ¿eh? Estas palas que se pliegan son una maravilla porque si se pone a llover a lo bestia y estás en una acampada libre y empieza a rodar agua como locos, necesitas hacer una rodera para que el agua se desvíe por ella. Esto es importantísimo. Anda que no hay gente que las ha pasado canutas por eso.
En un camping no te va a pasar, porque normalmente suelen estar hechas ya en los recintos donde te pones. Pero si tú te haces una acampada libre, como haya agua, mejor ten una pala. En estas bolsas llevo algunas cosillas que considero que son bastante importantes. Como por ejemplo, unas pinzas para arrancar la moto, si vas acompañado de otra moto. En este departamento también estanco. Y aquí llevo un candado de disco y una cosa muy importante, que es el macarrón para poder sacar gasolina para la cocina. Y otra cosa muy importante, por si llego de noche y para no tener que ir atrás y coger la linterna, es esta linterna. Siempre la llevo aquí, esta linterna táctica, es una linterna muy potente. Entonces, bueno, llego a cualquier sitio, ilumino rápidamente, veo el sitio de acampada, etcétera, y después ya tendré tiempo de coger el frontillo. Y en este otro espacio, también estanco, tengo una eslinga, por si acaso tengo que o bien remolcar a alguien yo o ser remolcado para arrancar, etcétera, para medir la presión de las ruedas, de los neumáticos. Un cordino, que en este caso es pequeño, pero yo llevo un cordino bastante largo que tengo que reponer para tender la ropa, etcétera. El multímetro para verificar si hay algo que me falla, etcétera, pues por lo menos saber si llega corriente y, bueno, luego actuar en consecuencia de lo que puedas hacer, etcétera. Y una cosa muy interesante y muy importante, que es esta. Esto parece una chorrada, pero es un hinchador. Un hinchador de bicicleta manual que nos llevará un tiempo poder inflar la rueda, pero que va a venir muy bien. También puedes llevar un inflador a 12 voltios, etcétera, pero muchos de ellos tienen muchos problemas y te puede hacer saltar el fusible. Y ahí sí que tenemos un problema. Esto es lo mejor. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia entonces para llevar todo el equipaje entre ir dos personas y una? Pues realmente no es mucha, pero es muy importante. Fijaos bien, porque si solo voy yo, puedo retirar perfectamente las dos bolsas de Jibi que van aquí encima, porque lógicamente la ropa del acompañante va afuera, solo quedaría tu ropa. Y al haber quitado uno de los sacos de dormir, ahí puedes poner la ropa. Si quieres, la puedes meter en una bolsa estanca de 10 litros, con eso valdría, e iría ahí perfectamente, con lo cual tendríamos todo absolutamente solucionado y podríamos dejar además la moto en cualquier sitio sin miedo a que te puedan quitar cosas, porque ya todo lo que está colocado en la moto va con llave. Y además, una cosa también interesante para que nos quede más hueco sería también el top case, porque retiramos lo que son los chubasqueros y la ropa interna de la equipación de en este caso de Revit, porque no tienes por qué llevarla, con lo cual también te caben algunas cosas más. No obstante, no suelo meter nada más, porque luego si vas a algún sitio y quieres coger alguna cosa, comprar pues algo que te haya gustado, pues lo metes tranquilamente ahí atrás. Sé que alguno de vosotros está pensando: ¡hey, que se te han olvidado las almohadas! Pues no, las almohadas las hago rellenando las fundas de los sacos de dormir y ya las tengo, así no tengo que llevar más cosas. Otra de las cosas que pueden pasar es que hayáis supuesto que, bueno, que el peso casi todo va en la maleta derecha porque es la más grande, y eso es cierto. Lo que pasa es que en mi caso, mi acompañante, mi mujer, lo que hace es desplazar siempre el peso hacia la izquierda, siempre mira por el lado izquierdo, con lo cual pues compensa bastante el peso. Pero de todas maneras, podríamos cambiar alguna de las cosas para que fuesen en el lado izquierdo. Es decir, por ejemplo, los sacos de dormir, ponerlos en la derecha, y por ejemplo, la tienda de campaña, ponerla a la izquierda. En mi caso ya, después de tantas pruebas, no me ha hecho falta. También podéis pensar: pero si te cabe toda la ropa en una bolsa de Jibi. Y tenéis toda la razón, eso es cierto. Lo que pasa es que después de mucho tiempo me he dado cuenta que es muchísimo más práctico el que yo lleve la ropa por un lado y mi mujer por el otro. Y así no hay ningún tipo de problema. No obstante, efectivamente se podría pasar todo el peso a un lado, sería el izquierdo, y así cambiaremos un poquito más el peso. Y lo último que alguna vez he hecho, dependiendo de si sé perfectamente que voy a ir de un punto al otro sin estar parando para andar y visitar cosas, que es una cosa muy sencilla y muy práctica, que es coger los sacos de dormir y meterlos directamente cada uno en su bolsa Jibi, meterlo, aplastarlo un poco, cerrarlo y ya está. De esa manera sigue estando totalmente estanco, no hay ningún problema, no se te puede mojar, y además así permites que esto tenga más hueco para pasar cosas del lado derecho al izquierdo. Pero si lo que tú propones es que al final puedas estar por los sitios parando y visitando cosas, no me gusta mucho dejar sacos de dormir que cuestan un buen dinero en las bolsas de Jibi. Mira, en un momento dado, qué mala suerte, me roban algo, me roban ropa, pero no me roban esos sacos. Por eso lo llevo así.
Bueno, muchachuelos, pues yo creo que con esto ya hemos terminado. Ha sido bastante largo, pero creo que ha sido interesante el que sepamos más o menos cada uno cómo hace este tipo de cosas. Seguro que vosotros lo hacéis distinto completamente y posiblemente mejor que yo. Pero bueno, es un aporte que yo hago. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais aquí al like, os suscribís y nada, nos vemos en la siguiente. Ah, por cierto, no os vayáis, que hay algo luego. Bueno, bueno, cáspitas, recorcholis, pero qué cosa más bonita esto de la Selva Negra. Pues sí, fijaos aquí, el castillo del Rey Loco, qué pasada de sitio. Bueno, bueno, vaya, vaya. Bueno, voy a proseguir en mi ruta para ver cosas. ¡Ay! ¡Furious! Dime, Rafa. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué te ha pasado? Pues no lo sé, pero creo que me he debido romper o el escafoides semilunar, piramidal o pisiforme o algo. ¿Lo qué? Nada, nada, la muñeca. Anda, tráeme el botiquín. ¿Qué botiquín?